hace 70 años una mujer se ponía de parto en el pueblo de Beneguera, alguien tenía que recorrer los barrancos que separan tanto el pueblo de Mogán con esta localidad para poder pedir asistencia médica. Además, esta iglesia que se encuentra a mis espaldas tampoco estaba construida, por lo que para cualquier celebración cristiana había que recorrer esas más de 3 horas a pie que separan ambas localidades. También trabajar de sol a sol en las plantaciones de tomate o ir a recorrer largas distancias para buscar agua. Estas son algunas de las anécdotas que nos van a contar a continuación un grupo de mujeres de este pueblo de Beneguera, que se han criado aquí y que también estos últimos días han estado realizando un taller con la asociación AIDER, en el que han aprendido muchas cosas que vamos a poder ver ahora. Mi nombre es María Rosa, soy nacida y criada aquí en Beneguera y aquí seguiré hasta que Dios quiera. Mi familia vive aquí también, mis hermanos, todos aquí, más o menos los conocemos todos, la gente, que si hay algunos de fuera, pero los conocemos casi todos y es un sitio tranquilo. A mí lo que me gustó mucho fue lo que fuimos, me ha gustado el grupo que han hecho aquí, del mural y todas esas cosas, porque lo hemos juntado todas las que quisiéramos y pasábamos rato agradable, y más con ellas que venían de allá, que nos ayudaban también, y eso lo pasamos bastante bien. Y esta última vez cuando fuimos a Las Palmas, que allí en lo del Cabildo, pues lo pusieron allí en murales y todas esas cosas, y eso lo pasamos bienísimo. Me llamo Herminia Suárez Araña, soy de aquí de Beneguera y nacida también. Lo mismo que mi compañera, que tengo mucho más de familia aquí y estoy orgullosa de ser de Beneguera. Y la experiencia que hemos tenido con esto, que ha sido muy bonita, porque hemos conocido, he estado con las amigas y compañeras, y el curso que hemos dado ha merecido la pena porque hemos aprendido muchas cosas. Me llamo María Luisa, soy nacida y criada aquí en Beneguera. Aquí me casé con un chico de Mogán. Aquí tengo parte de mis hijas, parte de mis nietos también. Tenemos servicio dentro de las casas, fuera, estamos dentro, estamos en el patio, paseamos cuando queremos. Tenemos buena playa, buenas amistades. Y del grupo este que hemos hecho, pues sí, hemos aprendido muchas cosas, los reunimos las amigas. Estas chicas que han venido también las han acompañado, han pasado buen rato con ellas. Hemos aprendido también, aunque sabemos que tienen que respetar y respetarnos, respetar nosotros y que nos respeten nosotros también. Cariño a la familia y amor, amistad a los amigos y amigas y vecinos. Me llamo Alberto, yo no soy de aquí, soy de Tazarte, pero me casé con un chico de aquí y llevo ya 34 años y la verdad que es fabuloso. No he hallado nada de menos de mi barrio y estoy encantada de vivir aquí y espero seguir. Y la experiencia del taller que hicimos, pues, me encantó, porque aunque sabe uno lo que está pasando, pero te lo explica gente que ha estudiado eso. Y la verdad que es una maravilla y aprende uno un montón. Estas son algunas de las mujeres que han participado en el proyecto Contamos y Pintamos de la asociación AIDER Gran Canaria, cuyo objetivo es sensibilizar y promocionar la igualdad en zonas rurales de la isla. Entre estas zonas se encuentra el pueblo de Beneguera, con no más de 200 habitantes. Allí vive un grupo de mujeres que decidió coger por primera vez brocha y pincel y ponerse manos a la obra para pintar un mural junto al artista Liateca. Pues a través de AIDER se pusieron en contacto conmigo para el proyecto Contamos y Pintamos en contra de la violencia de género, y uno de los murales estaba dirigido a este grupo de mujeres de Beneguera, de Centro Social, y bueno, partimos un poco de diseñar entre todas lo que era el mural,
y cada una o por parejas iban haciendo dibujos de lo que le gustaría que entrase en ese diseño final. Empezamos jugando un poco también por las palabras, qué palabras nos evocaban la libertad, qué construía la libertad en contra de esa violencia, en contra de esa dependencia y que generaba como un entorno más machista. Y a través de esas palabras pues fuimos haciendo dibujos para que se perdiera un poquito el miedo a iniciarse ahí con el trazo y con el lápiz. Y a partir de ahí pues ya yo recogí todo ese material y diseñé yo el mural final. Y primero les pregunté si estábamos todas de acuerdo y sí, lo que tenían muy claro era que querían que apareciera el barranco de los azulejos, que era como para ellas una seña de identidad de Beneguera. Y luego sí que aparecen algunas palabras que nos evocan más a conceptos directos como la libertad, la familia, el amor y la unión. Y luego ya el resto es como un paisaje un poco bucólico de lo que nos gustaría que fuese nuestra vida o nuestra sociedad. Hicimos primero como un brainstorming de las palabras que nos reforzaban en nuestra lucha contra la violencia machista y a partir de ahí pues fuimos seleccionando cuáles eran las que más nos identificaban y escogimos unas poquitas para representarlas en el mural. En realidad ellas luego hicieron cada una un poco su libre interpretación. Yo lo que quería era pues diseñar una especie de paisaje que fuese también interpretable para que quepa en cualquier mentalidad o que le llegue a cualquier persona. Ellas eso querían representar sobre todo lo que era su entorno y su paisaje, que era lo del Barranco de los Azulejos, Beneguera, el mar también, luego el campo, porque están muy arraigadas a la tierra, llevan mucho tiempo muchas trabajando lo que es la tierra. Y por eso aparecen como dos manos que se entrelazan y van desde un paisaje pues más de campo hacia la playa o hacia la marea. Luego el pájaro pues sí simboliza la noche, simboliza la libertad también, esas alas que nos sirven para salir de una situación más complicada. Pues fue súper bonito porque en un principio estaban súper asustadas, decían que no se sentían nada capaces, pero por ejemplo tuvimos que coger una escalera para llegar a las partes más altas y decían desde un principio, yo ahí no me subo, te subes tú o se sube la compañera Idaira, pero nosotras no nos subimos y fueron las primeras que cogieron la escalera y luego no había quien las bajase, o sea que lo tomaron con muchísima energía y mucha iniciativa, mucha delicadeza también a la hora de los trazos finales y quedó una pieza súper bonita. La semana pasada lo presentamos en el Cabildo a través de la Consejería de Igualdad y bueno, allí nos reunimos porque hay una parte de Contamos y Pintamos de este proyecto que está enfocada a cortometrajes que lo lleva el compañero Jonás y luego la parte mía que sería la parte de mural. Entonces con la parte de mural fuimos al Instituto de San Mateo con un grupo de adolescentes y también a un instituto de Valle Seco y luego al grupo de mujeres de Beneguera. Entonces bueno, los institutos no pudieron acudir a la reunión para presentar el proyecto, pero las mujeres sí que vinieron en un microbús desde Beneguera y para ellas fue una fiesta total porque luego hicimos una merienda, entonces fue súper bonito también reunirnos y que hubiera un poco de feedback de lo que les había supuesto participar en este proyecto, que era como no solo se concentró en Beneguera sino que era como mucho más ámbito insular y al final pues fue muy bonito volver a encontrarnos y que ellas pudieran participar realmente de esa presentación. El resultado final se expuso hace unas semanas en el Cabildo de Gran Canaria, ya que se encuentra financiado por esta institución insular. A la presentación asistieron todas las participantes que habían recibido talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género. Con la alegría siempre presente, las mujeres recordaron cómo trabajaron el mural y qué representa cada trazo plasmado en el local de vecinos. De verdad que el mural. A mí me gustó. Fue una idea tan bonita. Una idea. Fuimos haciendo ideas. Como muchas cosas de. Y cada uno vamos pintando un poquito. ¿O? Sí. Cada uno vamos pintando. Después arreglado lo que hablemos. Arreglado lo que hablábamos, se sacaba una frase. Y después. Se ponía el nombre de la. Por ejemplo, yo decía riqueza, ella otra cosa. Cariño, el respeto a la mujer, el cariño. ¿Qué fue lo que pusimos allí? Algo relacionado con el respeto a la mujer, eso que, con cariño. La verdad que fue una. A mí me gustó.
Y a mí también. Sí, sí, sí. Fue una idea tan bonita. Y me gustaría que no lo quitaran de ahí, sí, pero... Y después, si se dan cuenta, tienen los colores de los azulejos que tenemos, exacto, ahí arriba. Que se hizo una... De la montaña. De la montaña, que son los azulejos. Los azulejos, se hizo una... Formando todo como lo de aquí. Eso, es que... Después hay como especie de un cuervo grande. Sí. Arriba, un ave, un pájaro grande. Está bonito. Está bonito. Una cosa... ¿Una tarde? ¿En una tarde? ¿A las 7 de la tarde? Sí, pero vino cuatro veces. Sí. Cuatro... ¿Tarde? Sí. ¿Cuatro yarlas? Pues vino la chica, vino Lía Teca. 4 horas, 5 horas. Hablando sobre eso. Sí. Primero pintemos el papel que hicimos, que fuimos libres. Ah, sí. Primero hicimos un dibujo. Aquí hicimos en un... ¿Muy afo? ¿Una mujer? Un papel, no, como le dicen a esto, no me acuerdo. Una lámina. En un papel. Se hizo un dibujo. Entonces hicimos reflejamos un dibujo que uno creyera tener, tuviera. Hablando de lo que habíamos hablado allí para atrás. Ajá. Cada mata de pelo, cada raya de aquello era una cosa de... El reflejo de una cosa que... Sí. Sí. Que hicimos un grupo de dos. Uh-huh. Entonces, cada una hacíamos algo de una parte. Sí, y después de ese dibujo... Se reflejó en... Hacía una relación en cada carrera. Uh-huh. Tiene su nombre. Y el dibujo también lo hacía todo, ¿sabes? Una excusa para acercarse a conocer este trabajo y charlar con ellas, aprovechando una agradable mañana en el pueblo. Con sonrisas y ligera nostalgia, las presentes rememoraron cómo se vivía en Beneguera en épocas donde las carreteras no eran de asfalto y el agua no venía por las tuberías, otros tiempos en los que el papel de la mujer tenía muchas complicaciones. El primer taller fue que se trataba de la mujer emprendedora de aquí, gente mayores que había, que se dedicaban a la agricultura. Agricultura, una señora que llevaba la fruta al mercado a Las Palmas, que ella se... no sé. Como que era una de las más... Que no, era una mujer que no se dejaba gobernar por el marido. Y que ella era quien llevaba la voz cantante. Ella se llamaba Elijita. Qué pena no está Ramona. Aquí tenía una nieta, pero no vino hoy, que eso sabía mejor que uno. Sí, estaba trabajando. Pero bueno, no importa. Y se dedicaba a eso. Y el marido dice que primero uno quería que se dedicara a ese trabajo. Y ella dice que ¿por qué no? Y pues pegó a llevar a comprar la fruta aquí en Beneguera y llevarla a Las Palmas al mercado. Eso te estoy hablando ya hace ya... Sí, unos cuantos años, pero... Ya hace un montón de años. Incluso ella me ha puesto en Las Palmas, en el mercado. En el mercado. Ella no era de aquí, ella era de... De Valle Seco. De Valle Seco. Después también se dedicó a otras personas que se dedicaban a ayudar a la familia por ahí. Se morían las personas. Ella era quien lo preparaba para el difunto. Después, Antoñita Herrera, esa es otra señora, Antoñita Herrera. Aquí antes no había teléfono, no había sino un teléfono solo que era en la casa de esa señora. Y a la hora que sonaba el teléfono, esa señora iba a la casa del vecino a avisar. No había otro teléfono que ese. Y después era una señora muy servicial, que era muy servicial. Y cuando ella era quien me amortajaba a la gente cuando se moría, que no es como hoy que tenemos la funeraria que los prepara todo. Y después de que se murió una persona, estaba 8 días viendo a casa de esa gente a rezar el rosario. Es que antes aquí, cuando una mujer se ponía de parto, era nada más que mi abuela, las hermanas y esa señora que decía esta. Todo, era más que eso. Hasta que mi madre tuvo el último que tiene ahora 57 años de no, 59. De María. Aquí no venía, no se iba a la clínica, sino en la casa, partera. Y después cuando estaban mal, tenían que ir a la aldea. Y cuando estaban mal, había que ir a la aldea. Y caminando. Caminando. En el tiempo no había. Caminando. Caminando. Y cuando hacía falta medicina. Bueno, ya hay. Que aquí estamos mal, no había ni farmacia. Había un señor que pobre hace años murió, que era vivo. Estaba siempre pronto para ir, no sé si era un burro, sí, creo que era a la aldea para las medicinas. Había en la aldea, había un médico que él pertenecía a Mogán, pero estaba en la aldea. Y pasaba por aquí a ir a Mogán. Mi madre misma, ir a la aldea al camino con los sobrinos en un poquito así, a analizarse con la orilla. Y recetaba a la gente en la orilla del camino.
Durante el siglo XX y parte del XIX, Gran Canaria vivió en buena medida por el tomate, plantaciones que se enraizaron también a la economía de pueblos como Beneguera, donde casi todas las mujeres trabajaron como empaquetadoras o en los mismos huertos, duras jornadas de sol a sol, sin estar reguladas y empezando desde muy pequeñas. Y sembrando despedregar laderas. Despedregar laderas para después sembrar. Yo a eso no llegué porque yo. Madero y de aquí para abajo todos vamos a irnos hasta que llegara el sol para calentarnos porque no podíamos hacer nada nuestro madero. Y teníamos, hacía fuego allí, mi padre para estar de nuevo, hacía fuego allí. Y allí no estábamos nosotros hasta que llegara el sol, que nos secábamos un poco de medio balón. Quiero como que hoy están los venaderos, van entrando, rodando. Antes sí. Eran los tomateros así, sí. Uno allá para adelante yendo tomate. Esto jugando, sí. Cuando no, amarrando la primera caña, la segunda y caña y la viva. Sí. Pero en aquel tiempo por las nuevas, que eran jóvenes. Jóvenes, claro. Bueno, y después era con una caja de tomate grande. Porque ya la era para resbalando por un lado y para otro. Para poder llevar los tomates abajo a la orilla de la carretera. No, no, lo que pasa es que a lo mejor no se paga bien, pero hacemos más con aquel dinero antes que con los de hoy. Porque era. Yo me parece sí, cuando yo empecé a trabajar, sí. Me pagaban 12 pesetas. Bueno. A empezar eran 12. ¿Y me cuento de ahí a trabajar? A trabajar en platanera. Así de 7 pesetas. Yo era a trabajar en platanera. Después, claro, después íbamos a los tomateros cuando veníamos a la platanera. Como no habíamos dejado a los tomateros, ayudar. El temporal hizo correr los barrancos en Beneguera como antiguamente y este grupo decidió homenajearlas volviendo a los orígenes, ataviadas y cantando como ya hicieron sus madres cuando no había agua. Eso todavía voy. Todavía voy yo también a la fuente. Sí, hay una fuente allá por el Almácico y otra ahí por aquí. Y la fuente la limpiábamos porque si no le gustaba el agua que estuviera, pues no sabíamos si... No había agua. Entonces íbamos, nos sentábamos allí, yo me acuerdo de ir con mis amigas y ponernos una palmera en la sombrita, poníamos cacharro en la fuente, en la puerta de la fuente, y lo sentábamos a jugar la piedra al alto, hasta que fuera minando el agua de aquello, la cogíamos con un balde, que era lo que había antes, y para la casa, y después condonamos, iba, llegaba la otra, ponía otro cacharro detrás y así. En fila. Hasta en fila, un montón de cacharros en fila, hasta que fuera saliendo el agua, minando el agua, para ir cogiendo el agua para beber, y para regar matos, y para lo que... Sí, Para todo, porque antes no había otra cosa. Antes de la dieta, ¿te acuerdas? No lo poníamos arriba. Bueno, en el lomito, espera, sí, antes de aclarar el día tempranito. Igual que aquí también. Aclarando el día. Para coger la vez de la fuente. La vez que Manuel trocó. Igual que aquí también. Bueno, y si estábamos muy escondidas, nos quitaban Nos quitaban el agua, sí. Las carreteras por aquel entonces no estaban construidas y largas caminatas eran protagonistas de las pocas ocasiones en las que estas mujeres caminaban hacia Mogán para ir a comulgar, para alguna fiesta o para avisar al médico más de 3 horas en pleno sol sureño. Ustedes no, pero yo era a misa, me acuerdo de yo mucha, alguna vez fui a misa, yo muchas veces. Llevamos las parquetas más viejas que teníamos, sí. Donde llevamos al barranco, lo quitamos y lo ponemos abajo. Sí, volvemos para ir a misa. Y mi madre dice que yo me fui de. Era viviendo allá, de aquí para abajo al barrio Barranco, por ejemplo, antes de llegar a la playa. Y me bautizaron en Mogán caminando conmigo. No, que antes de ir caminando. Y que antes de ir caminando para ir a bautizarla. Por todas esas laderas allá al frente. Para allá tenemos Mogán nomás que para bautizar. Yo me acuerdo de la comunión en Mogán. Y yo también. Caminando por la cuesta para arriba. Llevamos tres canelos. Que tu abuela me ofreció a mi madre de vestirme de canelo. Mira tú. Señora. Y una espargata. Y bueno, ¿tres canelos? Y no podíamos ya llenar la boca. Porque ah, sí. La tenía que ser 3 horas antes, ¿no? Yo voy a harto tomar. Yo voy a ir uno hasta comiendo a. ¿Y borracho? Y bueno, con la comunión borracha. Para esto de Navidad, como en aquel entonces que aquí no se hacía nada de Navidad, y por la noche íbamos a Mogán con una luz de esas de carburo, que yo no sé si la voy a nombrar. ¿La luz de carburo? La luz de carburo. Y íbamos ella la mejor no. Para arriba, caminando a la misa del gallo. Ella no sabía lo que era, tampoco. Yo,
Yo iba todos los meses, pero íbamos a pagar la seguridad social a Mojón. También. El taller incidió sobre el papel de la mujer rural que cargaba con el peso familiar y la vida se veía muchas veces coartada por las costumbres, no poder ir sola a una fiesta, malos tratos o duras jornadas laborales y domésticas. Los tiempos han cambiado, aseguran ellas, que aún mantienen vivo el recuerdo. Aquí sí se ajustaban en una tienda ahí debajo de tocar. Algunos que venían de tocar la guitarra y eso. Y se hacía algún bailillo en la misma tienda. Y la que tenía novio no pensaba ni la casa. Sí, no, y se iba a tener que hacer con otra persona. Sí. Porque... No, pero eso no. Tanto la que tuviera nuevo para la tuviera. Que tanto la que tuviera nuevo para la tuviera. Sí, antes las mujeres no iban. Yo me acuerdo en mi casa de ir y mi hermano se tuviera el más vivo. Y decir, de noche de baile en casa de tu socio, no van. Decía mi madre, sí, a tu padre. Mi padre, mi padre se hizo a tu madre. Y yo hasta el final salíamos. Eso, y yo no soy tan vía, no soy tan vía tampoco. Pero mi madre decía, sí, eso es feo ahora levantarse de la casa para ir por ahí con el novio. ¿Estás loca? Sí, no, eso. No, eso era feo. Vieron que llegara. Qué pena que no llegaron hoy. Sí, es verdad. No, y no lleguemos nosotros. Es lo que. No, ya, si no teníamos novio ya era diferente, pues estábamos con las amigas. No, pero la cosa es que teníamos novio. Estábamos con un hombre. Herminia, tú fuiste la que fuiste conmigo a la fiesta de San Antonio y después fuimos a una peluquería que ve allí. ¿Tú te acuerdas de Andacero? Sí, tú. Claro, y nos hicimos unos moños. No me acuerdo. Era tú, sí. Que está, allí donde está hoy, delante de la iglesia, aquella favorita que está allá. Ah, por aquella banda. Sí, de acuerdo. Es pincelada y yo, ¿cómo seríamos hoy allí? Me acuerdo que fuimos a la fiesta y después nos hicimos unos moños. No, mi madre lo que me decía era, dice, cuando íbamos a la Semana Santa, que íbamos a Taita Red, dice, si va a ir él, ¿no? ¿Ves? Si va el nombre, ¿no? Yo recuerdo de ir a coger colletillas para tener dinero para ir al cine, que antes aquí el cine era que ponían en la sábana. ¿El cine mudo? ¿El cine mudo? ¿Era un cine mudo que le hacían el cine mudo? ¿Y en Gotera no fuiste tú? ¿Tenía dinero para collinillas? ¿Tú no fuiste a Maya Rosa, llegaste a ir a Gotera al cine mudo? Ah, también, sí. ¿A Gotera fui yo? A la playa también. ¿A Gotera no? ¿Pero a Gotera? Muy en el... Para maya, personas mayores no lo dejaban. ¿Cómo lo decía? ¿Sería la falú? Sí, la falú. Y ya nosotros, ya muchachas. No, es que fuéramos niñas de 5 o 16 años, sino ya de 14 o 15 años. Es que cuando estaban lavando también, que se lavaban en eso, así, se ponían a lavar y habíamos, estábamos nosotros muchachas y muchachos. Estaban hablando ellas alguna cosa y ya se quedaban, que no podían hablar, no se puede, porque estábamos nosotras. Hay que había ropa tendida. Antes se de... Hay ropa tendida porque estábamos las pequeñas. No era mal visto, yo creo tampoco. No era mal visto, sino como para que... Era como un respeto, no sé. Como, no para los niños, para que no se enteraran, sino como éramos pequeños, para que no viéramos esas cosas. ¿No? Como porque... que eso no era para los niños, sino para las personas que estaban casadas, no, no sé, no entiendo. Es que una cosa normal se lo dicen todos los niños. Bueno, es que antes para hablar con los novios era la puerta par en par, sí. Así, y la madre sentadita por allí. Sí. Y cuando los hombres iban arriba por medio rico, fuera. Ah, sí, fuera, todo el mundo fuera. Ya desde que iba a ser, antes de ser de noche, con sí, sí. Ya no te estoy diciendo. Cuando los hombres iban para allá. El hombre que venía a casa a la mujer. No, y resulta que quedaban embarazadas, no sé cómo. No, de alguna forma quedaban. Dice que ponía hasta la máquina por centro, una silla por aquí y otra por allá. Eso y por eso que parecía embarazada. Sí. Ya eso es más antiguo. Pero a eso yo sí llegué yo. Ah, no, yo también. A mi madre tener, estar allí y no, hablando con yo también con la puerta abierta. Sí. Ya se pasaban por un lado, se pasaban para otro. Ya la pobre no salía para ningún sitio porque yo estaba allí con mi novia. Claro. Nunca me dejó ir a la fiesta de San Antonio. Y yo creo que yo no sé si... después de casar. Pues yo creo que... la fiesta de San Antonio aquí en Mogán. Y yo creo que yo tampoco. Yo no fui nunca. Pues ya digo que eso era feo, salir de la casa con los novios. Niña, pues no, iba a misa con mi abuela, caminando. Y de misa, pues lo veníamos para acá otra vez. Pero ya después no. No es como hoy que todo el mundo tiene coche y. Claro. O tenemos. No, sí, contábamos cosas de lo que. De antes. La... Sí, de las cosas esas, no. Ustedes las cosas de ella. Eso, lo que ustedes hacían de ir a robar huevos. ¿Eh? Ir a robar huevos. Y después vender al mismo dueño. Una prima y yo íbamos a robar huevos para comprar unas chocolatinillas que venían así chiquititas. Medio duro, valía, y vendíamos el huevo a medio duro. ¿Y después la chocolatina que era? Después vendíamos, robamos el huevo a la, la tienda y íbamos a venderse a la misma, vamos. ¿Y después la chocolatina? Después yo. Al dueño de la tienda. Ay, porque que... nosotros, mi madre no vivía aquí, mi madre vivía más barranco abajo que...
tenía plantado un tomatero y claro, después veníamos todos los días caminando de allí aquí a los colegios y estábamos en casa de los abuelos aquí de arriba. Y claro, y éramos una prima y yo que estábamos en casa de mi abuelo, pero nosotros, mis tías se acostaban a mediodía, nosotros nos poníamos a robar huevos. Mi madre se marchaba para los tomateros y yo tenía 11 años y en ese tiempo me enseñó a hacer un caldito papa. Pues ella cuando venía por la tarde, la pobre, como tenía, éramos tantos hermanos, me dejaba a cargo de mis hermanos, pues si no tenía comida ella cuando llegara, una paliza. Dios la tenga la gloria porque... No sí, pero es lo que había antes, no era por, lo que había antes. Es lo que había, no es porque por maldad ni nada, sino que era lo que había. Porque era venía, lo que, era, venía exacto, pero no sé qué era lo más. Caminando por esa carretera para arriba, toda la mañana y toda la tarde en nuestro matero. Y después caminando. Y después caminando, y después llegaste y no tenés ni nada que comer. Ni nada, una tumba. Pequeños pueblos con grandes historias como las que hemos conocido en este reportaje, la de mujeres que han tenido una constante lucha por las dificultades que presenta el mundo rural. Los tiempos han cambiado, las distancias se han acortado y talleres como este ponen en relevancia la importancia del papel de la mujer en la historia viva de Mogán.